tal, amigos? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.ga. Les da la bienvenida a este escenario, donde en este ciclo formativo de Microsoft Access 2013 nivel avanzado van a aprender mucho con el uso de este material llamado proyectos paso a paso. En este, que es el proyecto inmobiliario y que estamos presentando a través de la base de datos relacional negocios efectivos. Vamos entonces a tomar el tema del comprobante de ingreso. Estamos hablando de todo lo que es correspondiente al código, de la manera como nosotros lo construimos. Entonces, empezamos. Bueno, una vez que estamos dentro, en la base de datos relacional, negocios efectivos, vamos aquí a entrar, vamos a tomar aquí desarrolladora, le damos en enter, escribimos la contraseña, que es en este caso hola, le damos procesos, vamos a tomar aquí activar el rigor, entonces vamos a dar nuestra contraseña. Una vez dentro, entonces, lo que hacemos inmediatamente es cerrar estos formularios, vamos a decirle F11 para activar el panel de navegación y dentro vamos a escribir, entonces en la barrita de estado vamos a escribir en la barra de búsqueda, vamos a escribir ING. Entonces tenemos así, ya habíamos explicado todo lo que era concerniente al caso de el formulario ING a nivel de los comprobantes de ingreso. Entonces, bien, volvamos a mirar un poquito una parte acá que me faltó por contarles a ustedes. ¿Sí? Ahí. Vista diseño. Bueno. La parte que me faltó contarles a ustedes es que este formulario está ligado con este subformulario. ¿Sí? Este subformulario. Vamos a mirar en detalle cómo es que está ligado. Entonces, a través de la hoja de propiedades, nosotros tenemos lo siguiente. Está presente el nombre de su formulario, ahí lo vemos, ahí dice SBFMIGMOCMPTEINGDT. Entonces, él está vinculado por los datos en dos opciones. La una es campos principales y campos secundarios. Entonces, en campos principales está tomando en cuenta el campo ID CMBTING. Y en el del subformulario ID CMBTINGDT. Es decir, los dos están amarrados de una manera que puedan operar en conjunto. Dos, el formulario principal, en la parte de sus datos, vamos a mirar acá, sus datos, en donde dice entrada de datos, está diciendo sí, en permitir agregar, dice sí. Y eso mismo también debe pasar en el subformulario. Datos de entrada de datos, respuesta igual a sí. Permitir agregar, respuesta igual a sí. No más, eso es todo lo que debe tener ahí presente. Eso entonces es lo importante que va a pasar allí. Bueno, vamos entonces a salir de aquí y cerramos. Vamos a mirar el caso de la consulta del comprobante de ingreso. Consulta de comprobante de ingreso. Entonces, en primer lugar, nosotros aquí tenemos dos consultas que van siguiendo, ahí van, están seguiditas. Entonces, una es el formulario, otra es el formulario varios elementos. Clic derecho, vista, diseño. Este es un formulario varios elementos donde dice contabilidad listado, comprobantes de ingresos anulados. Entonces, de aquí genera la cantidad de lo que aquí se reporta, ¿sí? Si aquí hay 7, entonces acá irá 7. Aquí se presenta el ID del comprobante de ingreso, el estado anulado, la fecha, recibido de y el valor, ¿sí? Entonces acá, en este espacio, básicamente, vamos a exhibir todo lo que está anulado, no más, ¿sí? Por otra parte, en la parte de la consulta, vamos a activar la consulta, ahí está. La consulta se distingue porque dice el nombre FMCSMO, CMPTEING, PTEING. Dice consultar comprobante de ingreso. Entonces, aquí todo lo que vemos es simplemente un cuadro combinado que nos permite visualizar los números de comprobante de ingreso junto con su cliente respectivo, la fecha de quién se recibió, el NID, la dirección, el valor arriendo, el valor recibido, el concepto, si hay detalles deducidos, los conecta,
la suma, el efectivo del banco, qué tipo de pago fue y elaborado y punto. Y los botones de ver listado, anulado, cerrar formulario e imprimir registro, no más. Eso es todo lo que tiene acá. Como nos damos cuenta, el código que se pueda manejar en este espacio es básicamente poco. No es mucho como lo fue en el del ingreso. Allá sí hubo más tareas que hacer. Aquí relativamente no, porque acá lo único que vamos a conocer es que los elementos estarán en este momento bloqueados para impedir que la persona pueda hacer modificaciones en ellos. ¿Listo? No más. Entonces aquí en el código, vamos a mirar el código de este formulario. Ok, entonces ahí tenemos el código. Vamos a apreciar que en el código aparece, bueno, datos para la fecha, pero la fecha como tal, pues en este momento no va a operar porque sencillamente esta instrucción está invalidada ya en el caso de la consulta. Entonces eso se retira. En cuanto al recibo, también se invalida eso porque en sí esa parte no está para modificar. Entonces solamente queda este detalle que dice que cuando el valor recibo se enfoque, entonces toma en cuenta toda esta información, entonces sencillamente tampoco se toma en cuenta porque no se va a modificar, ¿correcto? No se va a modificar. Entonces solamente está el concepto para activar el formulario varios elementos que se llama FMCS ModeB, CMPT y NG con lectura única. Eso es todo lo que tiene que haber ahí. De resto, todo lo que está por ahí vigente no operará porque solamente será para exhibir datos. Entonces, por ejemplo, acá donde dice recibido, si aquí yo le quito este switchecito de cuadro combinado y lo cambio por un cuadro de edición, pues ya impide que la persona pueda intentar buscar. Otra razón es que simplemente todos estos campos, por ejemplo, la fecha, ¿no es cierto? Y junto con esto, todos los elementos acá, dice muy claro, dice bloqueado, sí. Estos que se encuentran acá, también están en bloqueo. Este también está en bloqueo. Este está en bloqueo. Este también se encuentra en bloqueo, ¿sí? Es decir, la mayor parte de todo esto está en bloqueo. Entonces, no hay manera de que la persona pueda intentar aquí grabar información. De hecho, no puede grabar información porque ni siquiera tampoco está el botón para guardar. Está solamente un botón que dice ver listado anulado. Está uno para cerrar y está uno para imprimir. Cuando hablamos de imprimir, entonces en la hoja de propiedades, en el evento, en la macro incrustada, vamos a mirar que el informe que se está activando es el INCS, IGMO, CMPT, ING. Y en la condición where, pues lo mismo, pero ¿qué es lo único que aquí cambia? El nombre de formulario y el control, que en este caso es el cuadro combinado, es lo único que cambia. Entonces el formulario acá es FMCSMO, CMPTE, ING, y es el cuadro combinado 44. De resto todo es igual. Cierra el formulario de CSMO, CMPT, ING. El de FM MN Contabilidad CS, el FM Menú Contabilidad y el panel inicial. Y no más. O sea, prácticamente el de la consulta es supremamente sencillo. No tiene tanta cosa como de pronto el de ingreso. Se guarda. Igual, por ejemplo, aquí otra cosa importante que tenemos de especial en este formulario es que la entrada de datos es igual a no. ¿Permitir agregar? No. Igualmente también va a pasar en el detalle de los deducidos. Allá dirá también el formulario permitir entrada de datos, no. Agregar datos, no. ¿Listo? El formulario está centrado automáticamente, es emergente, no es modal. Se cierra. Entonces, así de esa manera está presente este formulario. Igualmente, para ese formulario está presente el subformulario, para ese caso, se llama SBFMCSMO, CMPTEINGDT. ¿Bien? Entonces, hay subformulario para ingreso y hay también subformulario para consulta. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos para otro punto.
La parte de hace, o sea, actualizar. El de actualizar es muy igual al de ingresar, muy parecido. La única diferencia es en la parte inicial, que no hay tipo de dato en cuanto al tipo de contador, nada de eso, porque ya los datos existen. Entonces, eso no se toma en cuenta, eso se retira. Entonces, todo lo demás sí es igualito, todo es igualito. Entonces, el AC está trabajando AC con SBFFM, ACMO, CMPT, EINGDT, ¿sí? Mírenlo, ahí está, aquí está, ¿ve? Tanto este como este es uno solo. O sea que, por ejemplo, para ingresos se fueron dos objetos, para consultas otros dos objetos, y para actualización otros dos objetos, ya tenemos un total de seis objetos. ¿Ya? Pero en la consulta se movieron dos objetos más, entonces son ocho, entonces ya en uno tenemos ocho y no tenemos seis, sino ocho. Tenemos ocho objetos. ¿Ve? Ok. Vamos a mirar la actualización del comprobante de ingreso. ¿Sí? Entonces ahí lo vemos, tenemos todo el detalle. Ok. Entonces vamos a ver el código. En el código nosotros tenemos lo siguiente. Se sigue formulando lo de la fecha de emisión. Bueno, la fecha de emisión como tal no hace falta activarla porque tenemos para eso el cuadro combinado, ¿sí? Que básicamente ya tiene datos, porque aquí no vamos a ingresar datos. Luego en esta parte obviémosla porque no la necesitamos. Obviémosla porque no la necesitamos. Bueno. Vamos a mirar otro punto y es el recibo de. Ahí sí lo dejamos presente porque resulta que si yo voy a actualizar puede ser porque voy a cambiar otro arrendatario porque el que tenía no era. Entonces vuelvo y formulo la pregunta. Lo mismo que hice en el anterior, lo mismo lo hago acá. Entonces acá le digo MSGBOS y entre comillas yo le digo ha llegado aquí, coma, lo cual el sistema le formula una pregunta, coma. Para ello, dé un clic en control valor arriendo para conocerla. Cierro comillas, coma, debe información, coma, entre comillas, aviso inmobiliaria. Cierro comillas. No más, eso es todo lo que tengo que tener ahí. Entonces, de esa manera, cuando la persona llega acá, pues va a sacar este mensaje. En el momento en que saca ese mensaje, yo voy y me remito allá al valor arriba y le doy un clic y efectivamente va a aparecer una pregunta. Ahí está. La pregunta es que, sencillamente, si yo tengo que hacer algún cambio, lo tengo que hacer y listo, ¿no? Bueno, entonces, el valor del arriendo está presente, entonces acá en el momento en que se guarda, sale un mensaje que dice, ¿hubo deducidos en este comprobante de ingreso? ¿Sí o no? Si yo le digo sí, entonces simplemente valor recibido es igual a lo que hay en el cálculo. ¿Listo? Si no es así, pues simplemente valor de arriendo igual a valor recibido. Después cierra ese condicional y simplemente va y graba. Y después de que graba, dice un mensaje. Su registro se actualizó exitosamente, puede proceder luego de imprimir o enviar por correo. En cuanto al valor del arriendo, entonces acá viene y surge la pregunta, ¿no? La pregunta. Esto, si yo quiero, lo puedo tomar acá, lo puedo seleccionar, cortarlo de acá y lo puedo poner acá entre este espacio, pegarlo, como para que me quede ordenadito. ¿Cómo va la secuencia de los procesos? Entonces, el valor del arriendo cuando se hace un clic, entonces va a sacar un mensaje que dice, si MSGBOS, o sea, ese cuadro de mensaje, y entre comillas está presente la siguiente expresión, la siguiente oración, dice, ¿este comprobante ingreso tiene deducidos? O sea, se le está preguntando a la persona para que responda sí o no. Por eso saca el BB Yes No, que significa presentar una ventanita emergente titulada como aviso inmobiliaria con dos botoncitos, uno sí y uno no. Para que la persona cuando diga sí, entonces él simplemente lo remite a qué? A generar un cálculo y entrar en el subformulario, ingresar todos los datos deducidos, hace la respectiva operación. Pero si no es así, entonces simplemente el valor calculado se queda inactivo, ¿sí?
no se presenta. Por el otro lado se presenta el valor del recibido SIN. ¿Y qué va a pasar ahí? Pues que el valor arriendo va a ir deposita su valor en ese control. Y después de que lo deposita, entonces nos manda al campo de la suma, donde vamos a escribir la suma, pero en letras. Punto, no más. Y después viene el guardar haciendo la misma operación. ¿De acuerdo? Con respecto a ese término, no más. Entonces, por eso de ahí lo que dice, ¿no? Cuando va a guardar, dice, ¿hubo deducidos en este comprobante de ingreso? ¿Sí o no? Si los hubo, pues hará simplemente el depositar ese valor allá en valor recibido. Eso es como un replace, ¿no? Y Neves hará lo mismo también, pero con valor arriendo. Por último, simplemente va a sacar ese mensaje que dice, su registro se actualizó exitosamente, puede proceder luego a imprimir o enviar por correo. Eso es todo lo que tiene en instrucciones en actualizar. En actualizar. Otro punto, en el informe, vamos a mirar el informe, hoja de propiedades, en la macro incrustada. Entonces vamos a ver, ¿qué está llamando como informe? Vuelve y juega, llama el mismo informe, INSIGMO, CMPTE, ING, lo llama, muestra la vista preliminar. Pero él está jugando con una condición, bueno, está tomando la consulta de selección del mismo nombre con el campo ID CMBT ING. Pero la iguala con el formulario. Pero ¿cómo funciona el que se está trabajando? ¿Cuál es? FMACMOCMPTEING. ¿Y cuál es el control? El cuadro combinado 44. Punto, no más. Los formularios que se van a cerrar. FMACMOCMPTEING. El FMMOMN Contabilidad AC. El FM Menú Contabilidad y el panel inicial. Ya eso es todo, no más. Cerramos acá, clic acá, guardar, clic, cerrar, bueno. En el caso de el punto de la baja, vamos a mirar el que es para dar de baja, clic derecho, vista, diseño. Ahí, cuando vamos a darle de baja a ese comprobante de ingresos, no tenemos que presentar todos los datos, no hay necesidad. Solamente con que la fecha esté presente y de quién se recibió, no más. ¿Y quién lo ejecuta? Se busca el comprobante ingreso. Una vez activado, el botón que dice anular registro, ¿qué es lo que debe hacer? Clic acá, ver código. Ese botón, lo único que va a hacer acá es simplemente depositar un valor que es menos uno en un control, que en este caso es un checkbox, bajo el nombre de un control que es me.est, ¿sí? Entonces guarda ese dato ahí como valor, lo guarda en ese control. Después va y corre una consulta de actualización con función a eso. Entonces la consulta de actualización se llama CSACM, debe, no, CMPTEINGDT. Es decir, lo que va a hacer es cargar una consulta de actualización donde va a buscar todos los elementos que corresponden a ese y de comprobante ingreso y los va a marcar en su término EST con el valor menos uno, lo va a marcar ta 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 ta. Pero acá, entonces por último va a decir un cuadro mensaje, el registro se anuló exitosamente, y ahí ya termina la operación de el anulado. Es decir, acá los anulados no es que van a salir, simplemente van a ser marcados, no más, se van a marcar pero no van a salir. Bueno, ya una vez que se termina esa parte del comprobante de ingreso, entonces, ¿qué más tenemos por decir? Cuando estamos haciendo, por ejemplo, el informe, ¿no es cierto?, del comprobante de ingreso, vamos a mirarlo acá. El comprobante de ingreso está tomando en cuenta el llamado de un subinforme. Ese subinforme, como lo vemos acá, ¡ay, espérate! Control Z, ahí está. Ese subinforme, ahí, tiene un nombre. Vamos a ir a la hoja de propiedades. ¿Cuál es el nombre de este subinforme? INS SBF FM IGMO CMPT INGDT, ¿sí? Ese es el subinforme. Ese subinforme internamente está de una manera trabajando la presentación de todos los deducidos de ese comprobante de ingreso.
está ligado por medio de los datos. Así como en los formularios, así también pasa en el informe. Eso es lo más interesante de todo. Así como pasa en el formulario, así pasa en el informe. ¿Sí? La única diferencia es que el formulario es para verlo en pantalla. Y el informe es para verlo en la impresora. O sea, verlo reflejado en la impresora a través de un papel o simplemente enviándolo por un correo. ¿Sí? No más. Eso es todo. Entonces, ahí tenemos dos conceptos. El IDCMB, TE-ING, que es el del formulario, del informe padre, y el IDCMBTINGDT, que es el del subinforme, no más. Eso es todo. Bueno, ¿qué más queda por decirles acá a ustedes? Cuando se agrega, por ejemplo, este datico así, que tiene mucha leyenda, usted simplemente para, empieza a escribir. Apenas va a hacer la siguiente línea, no va a continuar, sino simplemente toma la tecla Shift junto con la tecla Enter y acciona el ingreso de una nueva línea dentro de esa etiqueta. Con eso así usted sigue escribiendo como si estuviera dentro de un pequeño procesador de texto, así como en Word. Así se maneja aquí las etiquetas en Access. Con Shift y tecla Enter. Shift y tecla Enter para poder adicionar nuevas líneas en esa etiqueta. Para que le quede como está ahí. De no hacerlo así, pues le va a quedar diferente, ¿no? Nunca va a quedar así, va a quedar diferente. Bueno, se monta el logo, todos los detalles, se cuadra, se amplía la información, se pone a una altura de 19.5, ¿sí? Para que quede óptimo, para que quede imprimible bien a la mitad, o sea, no vamos a correr a más arriba de 10, entonces tenemos que hacer un ajuste muy perfecto y eso implica manejar también las tipografías que queden perfectas. Bien, otro punto importante, este informe también, igual como los formularios, en el formato pues va a ir centrado automáticamente, presentándose en los botones de cuadro de control y botón de cerrar en respuesta igual así, y en otras, en emergente, debe estar en sí, en modal no. Cuando está en modal quiere decir que si yo lo pongo en sí, impide que yo pueda llegar a la barra, digamos al ribbon, impide que yo pueda llegar al panel de navegación. Pero bueno, de ese tema hablaremos más adelante cuando entremos a profundizar de una manera mucho más avanzada de la que ya tenemos. Mucho más avanzada de la que ya tenemos, que para eso yo ya tengo un proyecto bastante interesante donde vamos a aplicar muchas cosas ya de un nivel más interesado y vamos a seguir con el proceso proyecto paso a paso. Vamos. Entonces, ahí está. Yo creo que ya no es más acá lo que tengo que hablar de esto. Entonces ya queda pues prácticamente explicado el proceso de comprobante de ingreso. Bueno, entonces terminando así este video número 53, entrega número 11 del módulo contabilidad del proyecto inmobiliario base de datos relacional negocios efectivos se termina. Con ustedes este buen ratico que les acompañó Sandra Liliana Yaya, administradora del portal educativo www.infoyayate.gov. Les recuerdo, como siempre, que les agradezco mucho sus comentarios, les agradezco el like, la suscripción, les agradezco que si, por ejemplo, ustedes tienen, digamos, la intención de establecer un vínculo comercial con mi persona para que yo les pueda colaborar en las labores de su oficina o de su empresa o de su establecimiento, haciendo el desarrollo del aplicativo que usted quiere para imponerlo allá, para hacer el control y la administración de su información, de sus datos. Yo estoy aquí disponible y lista a poder trabajar con ustedes, ya bien sea presencial o ya bien sea virtual. Si es virtual, pues obviamente es porque usted está muy extremadamente lejos de mi persona y es imposible que yo pueda viajar hasta donde usted está. Pero si es presencial y es aquí dentro de Bogotá, pues no hay ningún problema. Yo no tengo problema en desplazarme hasta su oficina, hasta su empresa, a su establecimiento y poder allí laborar. ¿De acuerdo? Los precios del servicio y todos los detalles de este los emito por correo electrónico. Por esa razón, usted, si quiere darme la información, se mete en el web esencial www.infoyayate.ca, va a regístrese, allá anota su nombre completo, el correo electrónico, el asunto, el cuerpo del mensaje, lo que me va a decir, lo envío y después yo lo leo y a vuelta le doy una respuesta. La respuesta entonces en ella pues estaré tramitando detalles como, por ejemplo, qué vale el servicio, cuánto dura el servicio,
cómo se paga el servicio, dónde se paga el servicio, cómo se gestionan los entregables, si es a nivel remoto, ¿sí? Y si es a nivel presencial, obviamente también. Las garantías y todo eso creo que sobran porque, pues, con el hecho de que yo esté aquí publicando la manera como yo trabajo, es más que suficiente garantía, ¿no? Entonces, no siendo más, cierro el video, nos vemos en el próximo video donde voy a hablar muy puntualmente de todos los conceptos del detalle del comprobante de egreso. Muchas gracias y hasta pronto.